¿Sabías que el inventor de la tecnología de video de 360 grados es adventista? Daryl Gungadu estará en el evento de Hive Latinoamérica. Descubre un poco más al final de este video. El médico científico Dominic Fisher descubrió un milagroso tratamiento con células madre capaz de regenerar órganos vitales afectados en personas con enfermedades crónicas. Su espíritu misionero lo llevó a implementar su tratamiento en una de las zonas más pobres del mundo, en el sur de África. Buscó a 12 personas que estuvieran dispuestas a someterse durante 3 meses y medio a su revolucionario tratamiento, y los resultados fueron sorprendentes. Antes de regresar a su país, el Dr. Fisher les prometió a sus pacientes que volvería y les encargó la misión de buscar a muchas personas más que estuvieran dispuestas a someterse al tratamiento, porque quería hacer de esa zona un ejemplo para el resto del mundo. ¡Wow! ¡Qué linda historia! ¿Y si es real? No. Pero escogimos el nombre alemán Dominic Fisher no solo porque suena bien, sino porque bien podría traducirse como pescador de Dios, y nos recuerda lo que hizo Jesús con sus discípulos durante 3 años y medio. Les transformó la vida y antes de irse les prometió que volvería y les encargó buscar y salvar la mayor cantidad de gente posible alrededor del planeta. Escuela Sabática Like presenta la serie La Misión de Dios, Mi Misión. Lección 2. La Misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. ¿Saben por qué inventamos la historia de esta semana? ¿Saben por qué Dominic Fisher no es real? Porque cuando un científico descubre algo para ayudar a la humanidad, generalmente no dona su tratamiento a los pobres, sino que lo vende a los ricos. Pero Dios, nuestro maravilloso Dios, que sí tiene un espíritu misionero, nos ofrece a todos, pobres y ricos, su tratamiento salvador de pura gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ya la semana anterior vimos lo que Dios ha hecho por la humanidad en su misión de salvarnos. Esta semana veremos la misión que nos encomendó a nosotros, sus pacientes, sus discípulos, para que ayudemos a otros a encontrar salvación en Cristo. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué elementos debemos tener presente para tener éxito en la misión de ganar almas para Cristo? En primer lugar, el dueño de la misión. ¿Recuerdan la misión de rescate que vimos la semana anterior? Sí, la de la joven Lady, que fue engañada en la puerta de su colegio. Y que fue rescatada en una misión conjunta entre su padre y la policía. Exacto. En ese tipo de misiones siempre hay héroes visibles que arriesgan sus vidas en el campo de acción. Pero también hay héroes invisibles que coordinan la estrategia desde la base de mando. Y otros héroes que entran en escena después del rescate, como los profesionales que ayudan a superar los traumas que dejan este tipo de experiencias. El éxito de una misión se debe al trabajo en equipo. En la misión de Dios en favor nuestro, también tenemos a nuestro maravilloso héroe visible, Cristo Jesús, quien vino a dar su vida para salvarnos. Pero no podemos olvidar el rol del Padre y del Espíritu Santo. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: «Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto». ¿Lo notan? Jesús confirma la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo, los tres en acción. Entonces, ¿de quién es la misión? La misión pertenece al Dios Trino y como tal no fracasará. En segundo lugar, el objetivo de la misión. Cuando oyen la gran comisión, ¿qué recuerdan? Mateo 28, 19 y 20. El encargo de Jesús de ir a ser discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oigan bien. Aquí hay 4 acciones importantes: ir,
hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Pero de esos cuatro, el verbo que en el idioma griego tiene verdadera fuerza imperativa es hacer discípulos. Ese es el principal objetivo de la misión. Si usted quiere hacer una limonada, debe ir a la cocina, exprimir unos cuantos limones, echarlos en agua y ponerle un poco de azúcar. Si usted hace todo eso, pero se olvida de los limones, ¿está haciendo limonada? No, solo estamos haciendo agüita de azúcar. ¡Exacto! Limonada sin limones no es limonada. Bautismo sin discipulado solo es agüita de azúcar. Por supuesto que hay que bautizarles, por supuesto que hay que enseñarles, pero si no los hacemos discípulos, no estamos cumpliendo el objetivo. Es un trabajo incompleto. En tercer lugar, el mensaje de la misión. En Apocalipsis 14:6, el Señor le mostró a Juan cuál es el mensaje que ha de predicarse al mundo entero. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Lo notan? El mensaje a predicar es el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Es la buena noticia de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él vino a nuestro mundo, llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. Resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Pronto cumplirá su mayor promesa, regresar en majestad y gloria, y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esas son las verdades esenciales del Evangelio eterno, el único mensaje que salva. ¿Hay más que enseñar? Sí, pero si lo que enseñamos no gira en torno a esto, estaremos mostrando un mensaje fuera de órbita. Es que así como los planetas de nuestro sistema giran alrededor del Sol, todas nuestras enseñanzas deben girar alrededor de Cristo, el Sol de justicia. Y en cuarto lugar, el alcance de la misión. ¿Qué le prometió Dios al patriarca Abraham? Ser bendición para las naciones. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Alumbrar a las naciones. ¿Y cuál es el propósito de Dios con la iglesia hoy? Alcanzar a las naciones. ¿Lo notan? El territorio de la misión es el mundo entero. Dios quiere salvar al mundo. Siempre ha sido así. La estrategia con Israel en el Antiguo Testamento era como la fuerza centrípeta. Israel alumbraba y las naciones iban a Israel. La estrategia con la iglesia a partir del Nuevo Testamento es como la fuerza centrífuga. La iglesia va a las naciones y las alumbra. Pero eso de ir tiene un orden. Antes de partir, Jesús les dio el orden a sus discípulos. Me serán testigos en Jerusalén. Esta es la primera zona. Debemos empezar con los que están más cerca de nosotros. La misión comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Este es el lugar supremo de nuestra misión. Luego sigue diciendo, en toda Judea, en Samaria, esta es la segunda zona. Personas que nos rodean, que tienen una cultura similar, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Y luego concluye, y hasta lo último de la tierra. Y esta es la tercera zona. El alcance de la misión es mundial. Pero antes de hacer misión en China, haz misión en tu casa, donde tu vecino y tu vecina. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible. Segunda misión. Investiga qué tipo de gente vive a tu alrededor, su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, y pide a Dios que te muestre cómo puedes ser un canal de su amor para ellos. ¿Aceptas esta misión? ¿Ya entiendes cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La misión de Dios, mi misión.
en el evento más grande de emprendedores adventistas a realizarse en Medellín del 16 al 19 de noviembre, no solo aprenderás de los mejores exponentes, sino que podrás presentar tu idea de negocio ante ellos y muchos emprendedores más. Entra a hivelatinoamerica.org e inscríbete. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 2. La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien, 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. Según la historia de la introducción, ¿para qué tipo de personas era el tratamiento milagroso descubierto por Dominic Fisher? A. Personas con enfermedades cardíacas. B. Personas con enfermedades crónicas. C. Personas con enfermedades terminales. D. Personas con enfermedades renales. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B, para personas con enfermedades crónicas. Segunda pregunta. ¿Cómo podría traducirse el nombre del científico Dominic Fisher? A. Pescador de Dios. B. Salvador del mundo. C. Milagroso pescador. D. Hombre misionero. La respuesta correcta es la A, pescador de Dios. Tercera pregunta. ¿En qué versículo se registra el tratamiento salvador que Dios nos ofrece? A. Primera de Juan 1:5. B. Juan 16:3. C. Juan 3:16. D. Juan 11:28. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Cuarta pregunta. Según el video de esta semana, ¿a qué se debe el éxito de una misión? A. A los héroes solitarios. B. Al trabajo en equipo. C. A la estrategia. D. A la persistencia. La respuesta correcta es la B, al trabajo en equipo. Quinta pregunta. ¿A quién pertenece la misión de nuestra salvación? A. A Jesús. B. Al Espíritu Santo. C. Al Padre. D. Todas las anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, a las tres personas de la Deidad. Sexta pregunta. La historia contada en la introducción de este video es real, esto es A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la A. La historia no es real, pero nos enseña mucho acerca de la misión de Dios. Séptima pregunta.
¿Qué nos recuerda Mateo 28, 19 al 20? A. La gran salvación. B. La gran comisión. C. La muerte de Cristo. D. La segunda venida de Cristo. La respuesta correcta es la B, la gran comisión. Octava pregunta. ¿En qué cita bíblica el Señor le mostró a Juan cuál es el mensaje que ha de predicarse al mundo? A. Mateo 24:14. B. Daniel 8:14. C. Apocalipsis 20:11. D. Apocalipsis 14:6. La respuesta correcta es la D. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Novena pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones no se menciona en Mateo 28, 19 al 20? A. Hacer discípulos. B. Venir. C. Bautizar. D. Enseñar. La respuesta correcta es la B. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Décima pregunta. ¿Bautismo sin discipulado solo es A. limonada, B. agua panela, C. agüita de azúcar, D. aromática? ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, agüita de azúcar. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la promesa que se cumplirá después del milenio? A. Destruir a los impíos. B. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. C. El crecimiento de nuestros cuerpos. D. Su regreso en gloria y majestad. La respuesta correcta es la B, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pregunta número 12. Según el video, ¿qué le prometió Dios al patriarca Abraham? A. Que tendría un hijo en su vejez. B. Que viviría muchos años. C. Ser bendición para las naciones. D. Que tendría muchas mujeres. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Ser bendición para las naciones. Siguiente pregunta. Según el video, ¿qué hace generalmente un científico que descubre algo para ayudar a la humanidad? A. Lo publica. B. Lo oculta. C. Lo dona. D. Lo vende. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, lo vende a los ricos. Pregunta número 14. Completa la siguiente frase. La estrategia con Israel era como la fuerza, y con la iglesia del Nuevo Testamento es como la fuerza. A. De gravedad y de tracción. B. Centrífuga y sempiterna. C. Centrípeta y centrífuga. D. Magnética y centrípeta. La respuesta correcta es la C. La estrategia con Israel en el Antiguo Testamento era como la fuerza centrípeta. Israel alumbraba y las naciones iban a Israel.
La estrategia con la Iglesia a partir del Nuevo Testamento es como la fuerza centrífuga. La Iglesia va a las naciones y las alumbra. Última pregunta. La semana anterior lanzamos el primer desafío de misión posible: averiguar el nombre de alguna persona con la que te relacionas pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero, un vendedor, alguien a quien veas regularmente, y comenzar a orar por él o por ella todos los días. ¿Lo hiciste? A. Sí lo hice. B. Tuve la intención, pero se me olvidó. C. No lo he hecho, pero sinceramente lo haré. D. No conozco a nadie, soy un ermitaño. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A, pero si escogiste la C con sinceridad de corazón, también acertaste. ¡Terminamos! Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.